Hoy en Dronepedia vamos a revisar el C75. Este pequeño auto es escala 1.76 y como pueden ver está bastante interesante, así que vamos a sacarlo de su caja y vamos a probarlo, porque ahora ya podemos jugar radio control incluso en la mesa. Bien, así es como llega nuestro C75. Lamentablemente la aduana me lo abrió, venía una caja más grande, pero le abrieron el sello. Yo no lo he abierto, ya saben que yo siempre hablo las cosas con ustedes. Y como pueden ver, tenemos acá pues una tarjeta para que nos muestren cuáles son los modelos que existen. Vean, este mini carro de policía viene pronto. Está el Mini Cooper, que está licenciado, ¿ok? Y tenemos esta otra camioneta también, muy parecida a la de policía, pero en color amarillo. Y acá hay otros modelos más deportivos de drift y de velocidad, ¿ok? Así que van a cambiar las configuraciones porque, por ejemplo, aquí el camber, que es la inclinación y la apertura de las llantas. Vean, está el camber en menos 3, el tow en 3 grados y el caster en 8, ¿ok? Ya les he explicado eso en algunos otros videos. Entonces, con estos vamos a poder hacer drift. Y con estos más bien vamos a alcanzar mayor velocidad, además de tener luces de freno, luces al frente y en el chasis, ¿ok? Además de estar pintados pues en miniatura. Así que la caja en este caso está un poco más sencilla que otras que les he mostrado, pero sigue siendo Turbo Racing todo. Ahorita les voy a mostrar el auto porque quiero que vean por abajo el control que ya conocemos de Turbo Racing. Por aquí está el conector. Antes le quitábamos aquí para meter las baterías, pero ahora en este caso está por abajo. Vamos a meterle una moneda para girarlo y sale toda la carcasa. Ah, no, sí, es igualito que los Turbo Racing que ya habíamos revisado. Y algo interesante está en que con el mismo control utiliza, como les digo, 4 baterías triple A, pero a la hora de cerrarlo, lo interesante está en que al empujar esto de aquí va a salir la punta para cargar nuestro auto, ¿ok? Y todo esto lo vamos a armar de esta forma con nuestra pistola para poder utilizarlo. Tenemos 4 canales, aquí están. Este es de 2 posiciones, este es de 3 posiciones y este es como que de opciones. Y en la parte de arriba, ustedes ya saben que tenemos el límite del acelerador, 20, 50 o 100%. Vamos a invertir la dirección, que es proporcional todo. Y nuestros dual rates de acelerador de este lado. Abajo el dual rate de la dirección y el trim del acelerador y el trim de la dirección, ¿ok? Así que tenemos nuestro botón de encendido y apagado. De este lado es encendido, acá es apagado y en medio es la opción para cargar nuestro carrito con el puerto USB-C que está en la parte de abajo, ¿ok? Así que vamos a explorar qué más viene en la caja. Hay un cable USB-C a USB. Tenemos un seguro metálico bien grande para resetearlo, me parece, o para hacer bind más bien. Y unas pequeñas instrucciones, nada del otro mundo. Pero quiero que vean aquí nuestro pequeño garage. Aquí está nuestro carro. Véanlo, es negro, lo voy a poner de lado porque también tenemos 2 carcasas. Como en todos los Turbo Racing en miniatura, vienen las carcasas para que nosotros las personalicemos. Vean nada más qué bonito está este Mustang. Y viene con todas las piezas de las luces, tanto del frente como la de atrás. Los espejos o las ventanas o los parabrisas y el spoiler de la parte de atrás, el alerón más bien, y las defensas, ¿ok? Así que vamos a poder personalizar esto con todas las piezas. Y lo mejor de todo es que siempre Turbo Racing nos pone 2 carcasas para poder cambiarlas, ¿ok? Y que nosotros las personalicemos. Así que si a ustedes les gusta hacer cosas en miniatura, esto es para ustedes, porque aparte estos autos funcionan pues de verdad, ¿ok? Así que ahí tenemos nuestro pequeño Turbo Racing. Vean nada más, hasta el sticker en miniatura se ve bien. No sé si se distinga ahí en la cámara, creo que sí. Tenemos las luces, todo ya viene prearmado. Así que déjenme lo abro. Ahí está toda la carcasa. ¿Lo ven como? Esta es la carcasa que nos dan para poder pintar. Es exactamente lo mismo. Y todas estas piezas vienen incluidas. Los tornillos, digo, ya se los mostré. Así que ahora vamos a revisar nuestro carro, ¿ok? Ahí está toda la tarjeta de control con su receptor, controlador de velocidad. El motor está de este lado, ¿lo ven? Bastante interesante. Y la batería es de 3.7 volts. Es una sola celda, 75 mAh. Y viene con un conector en caso de que la queramos cambiar. Eso está padre porque si se llega a degradar o a dañar, podemos ponerle otra y ya tenemos
un conector, ¿ok? Todo esto de acá son los pequeños LEDs que ya vienen ahí presoldados en la tarjeta. Y esta tarjeta pues ya va a ser todo por nosotros, ¿ok? Como pueden ver, tiene la dirección, es completamente proporcional y el acelerador también. Aquí está el conector para cargarlo. Aquí es en donde vamos a meter este seguro para hacer bind con el control en caso de ser necesario. En realidad lo que vamos a hacer es hacer o unir esos dos palitos que están ahí. Vamos a cortocircuitarlos para poder conectarlo a nuestro control. Pero bueno, ya vienen de todas formas preconfigurados y nuestro pequeño botón de encendido y apagado. Así que voy a poner a cargar esto, que bueno, como les dije, esto lo vamos a meter aquí. No importa la dirección, pero de esta forma, vean nada más qué bonito va a quedar nuestro auto, así que vamos a ponerlo entero. Voy a poner a cargar esto y vamos a driftear un poco. Muy bien, aquí tengo ya mi carrito, se estuvo cargando. Tiene un foco indicador aquí, pero también, bien, vamos a destacarlo, ahí está. Porque acá en el control, en la parte de arriba, se enciende en color azul, ¿ok? Así que ya está encendido el control, vamos a encender mi carrito y vean cómo enciende todo en rojo. Digo, allá en la cámara tal vez no se note porque también es de día, pero lo vemos así. Vean nada más qué bonito se ve nuestro Mustang. Tal vez lo podamos permitir, pero así en negro me gusta. Y ahorita van a ver cómo encienden las luces que tiene, ¿ok? Pero bueno, ahí ya está conectado. ¿Sí? Vean cómo desde el control yo puedo apagar con este botón, puedo apagar y encender las luces. Y también con el otro botón, con este de aquí, puedo encenderlas y puedo hacer que haya pues como unas intermitentes que también se ven al frente y vean en la parte de atrás, ¿ok? Así que ahí está. Lo que voy a hacer es, ahorita está configurado al 20% en el control, así que vamos a ver cuál es la velocidad que tiene. La verdad es que no es mucha, pero pues está muy padre. O sea, si tiene fuerza, vamos a ponerla al 50. ¡Ah, ya cambió! ¡Wow! Y ahora lo voy a poner al 100. ¡Wow! Es muy, muy rápido. Me encanta. Vamos a ver si me puedo derrapar. Vamos a venir de lo lejos hacia acá. No sé. Ah, me parece que esta es la versión. Este es de carreras. Este no es el de drift. Ok. Y lo que tendríamos que hacer para hacerlo de drift, pues es modificar un poco aquí las llantas. Que eso es lo que sucede con las versiones de drift. Este es un versión speed. Los de drift tienen las llantas un poco inclinadas, ¿ok? Tanto en el camber como en el... ¿cómo se llama? Close over. Ay, no me acuerdo. Pero el camber, digamos que es la inclinación que tienen nuestras llantas de este lado, ¿ok? Y la otra es cuánto se abren, ¿ok? Y también la distancia en la que se llegan a mover. Que eso está padre con estos carros, porque si nosotros le movemos al dual rate de la dirección, lo que vamos a hacer es que vamos a alimentar o limitar más bien la cantidad de movimiento máximo que queremos. Fíjense, ahí yo lo puse para que eso sea lo máximo que se mueva la llanta. No sé si se mueve muy poquito, pero si yo lo aumento, voy a aumentar la cantidad de movimiento que tiene la llanta. No necesariamente mucho movimiento es bueno. Y también, si sienten que su auto se va de lado, pueden ustedes ajustar aquí la dirección con este otro botón, que es el trim de la dirección. Usualmente con el del acelerador no tenemos problema, los del acelerador están acá arriba, pero los de la dirección son los que más vamos a estar ajustando, ¿ok? Así que pueden ustedes empezar a manejarlo y ver si se va en línea recta, y si no, ajustan el trim para que se pueda controlar de una mejor forma, ¿ok? Así que vean nada más qué cosa tan bonita. Yo no sé si les guste que las luces estén parpadeando. Yo lo voy a dejar con las luces encendidas. Pero creo que se ve muy bien para los amantes de las cosas pequeñitas. Creo que está bastante interesante. Y déjenme, lo voy a trimar un poquito. Porque lo que quiero hacer es ver más o menos su velocidad máxima aquí en la casa.
Creo que para el tamaño que tiene y la velocidad que tiene, si hiciéramos un símil con la velocidad real, pues es un auto sumamente rápido. Y lo que me gustaría hacer tal vez con estos carros es hacer una pequeña pista. Pero vean nada más, qué bonito se ve. Estos carros son muy divertidos en lugares especiales. Y pues la cosa que le pasa a estos carros en particular, pero bueno, eso no es algo malo, simplemente es parte de su tamaño, es que pues si hay muchos cabellos en la casa de mujeres o de mascotas, pues se les van a enredar en las llantas y eso va a hacer que se disminuya su performance, ¿ok? Así que siempre hay que mantenerlos limpios, solamente es cosa de limpiarlos o mantener la casa sin pelos o cabellos o como les quieran llamar. Pero de ahí en fuera es lo único. Para los amantes de lo pequeño, estas cosas tienen muchísimo detalle y me encanta que sean pues del tamaño de un Hot Wheels, pero que sean carros de radiocontrol que pues funcionan de verdad o son de velocidad o son de drift, ¿ok? A este tal vez le podamos modificar las llantas para convertirlo en drift, pero ya estaré pidiendo un drift para que también lo puedan ver. Pero pues Turbo Racing hace todos estos carritos miniatura para personalizarlos. Yo la verdad es que soy muy malo pintándolos, pero tal vez a ustedes sí les salga. Y bueno, si encendemos todos los LEDs, brilla muchísimo. Vean nada más ese frente. Vamos a ponerlo aquí un poco más oscuro en el piso. Vean, tenemos unos Angel Eyes en miniatura. En la parte de atrás pues tenemos nuestras luces y todo lo de abajo, ¿ok? Así que desde el control, como les digo, podemos apagar las luces inferiores para que solamente estén encendidas las luces de nuestro carro, ¿ok? Pero, de nuevo, podemos encender para que parpadeen, pero las luces inferiores son otras, ¿ok? Así que tenemos control sobre todas las luces y de esa forma las de atrás y los Angel Eyes no encienden, ¿ok? Así que todo es con estos dos botones de aquí del control. Y bueno, todo lo demás ya se los expliqué cómo es que funciona. Entonces, ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Muy divertidos estos carros. Pienso que no son para todos, solo para los amantes de la miniatura. Pero estas cosas las podemos jugar dentro de la casa. Eso es lo que me gusta porque no tenemos mucho espacio, pues tal vez podemos hacer una pequeña pista en nuestra mesa. Así que sí, este es mi auto de velocidad. Cuéntenme qué piensan. ¿Cuál otro quieren que revise? El de policía quiero pedirlo para ver cómo cambia y cómo es que funciona su espacio. Cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, y nos vemos.